Ahí está grabando nuevamente el jueguito El Recuerdo y les traigo Popeye, weón. Popeye. Todos cachan a Popeye, ¿quién no lo conoce? El marinero que comía espinaca. Y ahí aparecía, weón, en Popeye en la máquina de arcade, weón, haciendo su típico show. Bueno, ¿qué les puedo contar de este juego, weón? Un jueguito del año 1982, desarrollado por la empresa Nintendo, weón. Cacha. Nintendo creó este juego para las máquinas de arcade en el año 1982, puta, con un sistema de rastreo de imagen que es como escanear una imagen y pasarla a vectorial en ese tiempo. En este caso, weón, después de haberla rastreado, weón, le hacen algunos movimientos y pareciera que el mono, weón, es como un monito animado. Bueno, ¿de qué trataba el juego, weón? Más que todo era escapar durante todo el escenario de Bluto o Bruto y comer los corazones que botaba Olivia en el primer nivel. En el segundo tenía que recolectar unas notas musicales que tiraba la mina, weón, y en el tercero tenía que, ¿cómo se llama, weón? Hacer una escalera para pa llegar y agarrarla y poder atinar con ella. Hay que evitar que los corazones lleguen abajo, como le está diciendo Olivia ahí, a Popeye, porque si no se rompe. Y bueno, eso, pues estamos aquí en el jueguito del recuerdo. Yo sé que este juego tal vez no es muy bacán, no es como los que de hoy en día de acción, de disparo, como las weas que hemos estado viendo hace poco, que son como mucho más entretenidos que este quizá. Pero puta, yo no quiero dejar atrás los juegos que son más antiguos, especialmente buenos juegos que a mí me marcaron, pues bueno. Así que voy a darle Popeye, bueno, y lo voy a terminar, bueno, aquí en el juego del recuerdo para ustedes. Démosle. De ahí parte la introducción, Tabluto, weón. Le rompen el corazón y Olivia, weón, se lo da a Popeye, weón, como siempre, y Popeye le deja una flor. Ya, la típica historia, weón. Por puro que Bluto está guatón, po, weón. Imbécil. Ya, la weá es que empezamos a recoger estas weas de corazones, weón. Empezamos a esquivar las weas que nos tira la bruja. Ojo que es muy complicado esta weá de bajar y subir, weón. Me caga cada rato, weón. Me acuerdo de una historia, weón. Una historia, weón. Una weá que me pasó en realidad, weón. Cuando era cabro chico, acompañé a mi viejo a cortarse el pelo, weón, ahí a Santiago Centro, weón. Una peluquería culiada que le cuesta ir. Y me dijo, ya, toma, aquí tenéis 10 pesos, weón, para que haya comprado una ficha y no me wey. Weón, este fue uno de los primeros juegos de video que vi, weón. Qué loco. Pero weón, era tan pollo que no sabía qué hacer. No sabía cómo jugar, weón, puta, metí la ficha y más encima la perdí, weón. No sabía qué hacer, weón. Para mí, weón, ver monito, weón, en una máquina de video y supuestamente. Chucha. Espérense. Vamos. ¿Saben qué, weón? Puta, quiero pegarle un combo bluto, weón. Ahí está. Bueno, en realidad, weón, era tocarlo nomás. Esta weá del golpe es un show nomás. La pasé. Puta, les quería mostrar, weón, que arriba también pegándole al punching ball puedo atrapar a Bluto. De ahí lo vamos a hacer después. Bueno, como para mostrar detalles de la weá. Sí, pues, puta, yo perdí la ficha y no sabía qué hacer. Después en el juego de Atari como que entendí, weón, cómo era el juego en realidad. Aquí en este segundo nivel lo que tenemos que hacer es tomar las notas musicales. La espinaca no se mueve, weón, de un lado a otro. En este caso aquí, miren, ahí está Pilón. En este caso la espinaca está fija en una parte. La bruja nos sigue weando con la wea. La bruja se multiplica. Uy. Ya, peguémosle este botón. Miren, ni siquiera lo toqué, pues, weón. Por último, uno podría haberle pegado. La música de Popeye la ya. Ya, ahí nos están quedando 1, 2, 3. Nos están quedando 5 notas musicales para poder pasar al otro level. Qué buena por Nintendo, weón. Se las mandaba, weón, en estos años. Uy. Vamos. Vamos, queda una. Ah. Uy. ¡Oh! Puta Popeye, weón. Ya, vamos, queda una nota, tírala. Tírala. Ya hay como que la mina toca.
Fíjense la gráfica, weón. Pónganlo en HD esta weá y vean la gráfica de los monos. Está bien hecho. Ahí analía, weón. Los buitres de la bruja, weón. Bueno, y en este level lo que tenía que hacer Popeye. Ups. Lo que tenía que hacer era. Por la concha de tu madre, weón. Lo que tenía que hacer era ir agarrando los help que va dejando la Livia. Ahí. Y fíjense que cuando yo me los coma, se va a ir formando una escalerita. Está la weá, weón. No me comió ni uno, weón. El weón no. Ahora el buitre culiao me va a matar. Ahí está. Fíjense en el medio que se está formando una escalera. Buitre culiao. Puta, si no es el buitre, es Bluto, weón. Vamos, vamos. Para arriba, weón. Oye, este nivel es brigio igual, weón. Como que parece en harta, weón, en el escenario. Mira el guatón culiao. Ah, ah. Vamos, vamos. Ah, corre. Buitre. Ya, mira comer la espinaca. Puta, el guatón. Ah. Vamos. No. Ah. Concentración al máximo nomás, pues, weón. ¡Ay, weón! ¿Qué onda? ¡Weón, vamos! La Livia se enojó, weón. ¡Vamos, weón! ¡Vamos a comer la espinaca! ¡Oh, no puede ser! ¡Cuidazo! ¿La pasé? Listo, se la comió. Bueno, y lo da ahí vuelta. Fíjense que ahora que arriba... ¿Qué está la bruja allá arriba, weón? ¿Un bug? ¿Qué está, weá? ¡Oh! 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 ¡Esa buena la cachá! ¡Oh! La bruja está arriba tirando, weón... como calavera, weón. ¿No cachá esta, weá? Ya, no me voy a arriesgar. Ven para acá, weón. Está bueno, puro cornete. Bien. Toma. Ya. Le pegué un cabezazo el weón en realidad. Bueno, ya lo terminé, ya lo di vuelta y toda la weá, ya cacharon como el juego, weón. Pero yo no cachaba esa weá de la bruja que arriba tiraba weá, ¿eh? Eso es nuevo. Sube. Miren lo que les voy a mostrar acá. Ah, ¿ven? Para eso era ese punching ball. Le pegáis al punching ball y la. Y el punching ball le pegaba un balde. Y el balde, weón, agarraba a Bluto. Qué buena, weón. Qué bueno el recuerdo. Y ahí ya se acabó el juego. Ah, no. ¿Cuántas vidas nos quedan? ¿Cuántos Popeyes nos quedan? Nos queda un puro Popeye. Démosle hasta que nos maten, po, weón. Si total, weón. Ya al menos vieron el final de la weá. Ahí perdí la weá. Oh, y le pegué también a la calavera. Ahora imagino que también saldrán otras weas más en los demás niveles, po, weón. Casi me comí la calavera. Listo, me mató al culeón, sabía. Mira, oh. ¿Y por qué tengo 7 Popeyes, weón? Fíjense que dice 7. A ver. No. Veamos que sale de nuevo en el otro level, por último, weón. Qué chistosa esta weá, weón. Se supone que estáis como en una torre, porque si pasáis para el otro lado allá. A ver, ya cachamos que en el primer nivel sale la bruja, pues a ver qué sale acá. Ah, la misma bruja todo el rato, weón. Bueno, no sé qué les parece a ustedes, weón, pero a mí, weón, Popeye, weón, jueguito me encanta, weón. Me gusta mucho. Me gusta mucho porque me trae buenos recuerdos, pero weón, cualquier weón lo ve y dice que esa weá es juego, weón. Parece un juego de Facebook hoy en día. ¿Qué más les puedo contar, weón, sobre este juego, weón? Pura... consolas para la que salió, para la Amstrad, para el Atari 800, para... ¡Oye, qué maricón, weón! Para la NES, obviamente para la NES, ya que Nintendo lo creó. Y puta, no sé cuál más, weón. No sé cuál más.
Bueno, esto era lo que se le llamaba antiguamente a dar vuelta al juego, pues, weón. Cuando tú, por ejemplo, terminabas el juego, lo dabas vuelta, pues, weón. ¿Cuántas notas nos quedan? Ven para acá. Ya, nos quedan esas tres. Puta la weón. Weón. Al borde, al borde. Y así sonaban las vidas extra. Nos quedan dos nomás. Yo creo que lo vamos a tener. Por ejemplo, en el juego de Atari, yo en un momento les dije, ahora va a salir. Les dije, ahora va a salir otra florcita. En el juego de Atari, cuando lo termináis, te iban saliendo flores arriba. En el primer nivel, salían como todas las flores de los niveles que tú ibas pasando. Ronda 6, weón, fíjense, cacha. No llegáis al final. Ya, pero ya es mucho, weón, ya no. A ver, ¿qué cambió acá, weón? No cacho, ¿qué cambió, weón? A ver, cacho el weón seco. No sé qué cambió acá, weón. La casita de Olivia ya no está. Yo creo que el juego se funó, weón. ¿Qué te venía a enojar? Ya. Mucho Popeye por hoy, weón. Los voy a dejar hasta aquí nomás, weón. Espero que les haya gustado este pequeño review, weón, de Popeye, weón. Si tienen la oportunidad de jugarlo, weón, denle nomás, weón, es súper entretenido. Yo sé que, weón, no es igual que los demás juegos, weón, que acostumbramos ver, pero hay que darle oportunidad a todos los juegos acá. Y de hecho vamos a poner juegos más fomes que este todavía. Si es que algún weón dice por ahí que Popeye es malo. A mí me encantaba, weón. Y, weón, era la raja en la época. Ya, pues, estimado, que estén bien. Somos el Jueguito del Recuerdo, yo soy Coeli, weón. Y espero verlo en otro episodio. Y también espero que le haya gustado esta weá, weón. Ya, Popeye, que esté bien. Y chao a todos.